Muy buenas, amiguetes ojerosos. Viernes 22 de octubre, 10 partidazos para esta noche, pero antes vamos a ver lo de ayer. Bueno, tres partiditos, victorias de Atlanta, Miami y Golden State Warriors. ¿Qué es lo que más os llamó la atención de la noche? Voy, empiezo contigo, va. Pues el espectáculo de Stephen Curry, para empezar y para seguir, porque cuando los Clippers se engancharon, otra vez apareció Curry. Y tengo que destacar a tu Tyler Herro, tengo que destacarlo. Partidazo, Milwaukee hizo lo que pudo, poco, la verdad. Y del otro, es que me he visto todo, entonces voy a hablar de los tres un poco y ya los dejo hablar. Dallas muy mal, los Mavericks me parece que están todavía en pretemporada y Atlanta con poquito, tiró del carro, trae ya un tercer cuarto brutal. Nada, muy bien. Marky, lo poco que te haya podido dejar, Boye. Yo no tengo que añadir, simplemente eso, lo llama un poco la atención, los 15 puntos de Anteto nada más ayer. Sobre todo también me quedo con esa imagen de Paul George diciendo, venga, ¿por qué no metes un triple desde el logo a Stephen Curry? Y lo siguiente que hizo Stephen Curry, que fue meter un triple desde el logo. No tengo pues nada yo, más que añadir. Para variar un poco, me voy a quedar con la buena imagen de los Clippers en general. O sea, creo que compitieron bien, creo que después de un primer cuarto horroroso se repusieron, empezaron a defender bien. Vi bien hasta Bledsoe, o sea que imaginaros, creo que perfectamente este partido se lo podrían haber llevado los Clippers si no hubieran tomado malas decisiones al final. Así que cuidadín con este equipo de Tyronn Lue. Nada, vamos ya directos a ver lo de hoy. Empezamos en Cleveland, los Cavs reciben a Charlotte Hornets. Ya vimos el partido primero de Cleveland que palmaron, ¿no? En Memphis contra los Grizzlies. Así que nada, a ver si dan un poquito un vuelco contra un equipo que además se parece bastante en la forma de jugar a lo que juega Memphis, así que yo mis sensaciones que pueden sufrir bastante. Bajas, pues muy pocas, solo Windler, además recuperan prácticamente a Wade porque creo que sí que va a jugar, pero cuidado, Darius Garland, si no juega Darius Garland, nuestro Ricky será titular, así que hay que estar atentos a esa última hora que estaremos por la noche. Si juega Ricky, yo creo que es la opción más acertada, incluso aunque estuviera sano Garland, porque me parece que nutre muy bien de balones a esa zona interior con Mobley y con Allen, y te diría que incluso con Markkanen abierto, así que a buscar esas opciones porque creo que en transiciones van a sufrir muchísimo, como he contado. En Charlotte lo que os diría es que necesitan tener tensión siempre, no puede ser lo del otro día tener que remontar 20 y pico puntos, al final son capaces, sí, es Indiana, pero es un poco más de lo mismo de otros años, ¿no? Si quieren dar ese salto de calidad, este tipo de situaciones no se pueden dar. Y luego la alternativa que ofrezco ahí en la pintura sería un poco más de movilidad, a lo mejor con P.J. Washington para sacar a los centers de la zona, poder hacer penetraciones, luego también lanzar más desde el triple y si tienen acierto, pues intentar incluso abusar de ese recurso. Y ritmo rápido, ¿no? El son de Lamelo está que se sale el otro día de los mejores de la jornada. Así que nada, yo la verdad creo que si todo sigue su cauce, hoy Charlotte debería ganar hoy en Cleveland a los Cavs. Pues bueno, nos vamos hasta Orlando en lo que parece que va a ser un partido con poca historia, muchos lesionados todavía en Orlando y en definitiva, los Magic les falta muchísimo, pero muchísimo. Fluidez en ataque, acierto de cara al aro, defensa, ¿por qué digo esto? El otro día contra un equipo flojito como San Antonio también, muchas pérdidas, mal en el tiro. Y es que permiten que los Spurs les metan 120 y pico puntos. No recuerdo la cifra exacta, pero superaron 120 puntos. Esto es preocupante. Lo único bueno que puede sacar a lo mejor de estos Magic es Bamba. Por fin se le está dando un rol ya como titular. Consiguió jugar 27 minutos, 6 de 8 en tiros de campo, 4 asistencias, 4 tapones, 18 puntitos. Muy bien. Es lo único bueno que puedo sacar de estos Magic. Ojalá se les siga dando importancia en este equipo. Los Knicks, vaya partido el otro día contra los Celtics. 2 prórrogas. Randle acabó diciendo, solo quiero llegar a mi casa y tumbarme. Llegas después de la pretemporada y el primer partido son 2 prórrogas y con Thibodeau a los mandos. O sea, muchos minutos encima. Pero bueno, victoria muy trabajada, victoria muy bonita, muy conseguida este partido. Y sobre todo destacar así a grandes rasgos que estos Knicks son muy diferentes a los del año pasado. El año pasado con Payton y Bullock mucho más pausados, mucho más rocosos en defensa. Este año no les importa correr, no les importa salir a la transición. Incluso hemos visto partidos, o sea, muchos minutos con Randle como pivot y Topping de 4 ahí jugando con esa especie de small ball. Y ya digo, corriendo mucho. Veremos a ver si es solo por la falta de pivots, por las bajas de Noel y Taj Gibson, o esto va a ser ya una nueva manera de jugar de Thibodeau.
Lo esperado hoy en las alineaciones, yo creo que los Knicks son bastante favoritos para ganar este partido. Bueno, vamos con el partido entre Washington Wizards e Indiana Pacers. En Wizards, lo más llamativo, la duda de Bradley Beal. Esto cambia un poco todo el partido, si juega o si no. Y en Indiana, muchas bajas otra vez, ¿eh? Así que nada, empiezo con Wizards. Pues eso, atentos a la última hora de Bradley Beal. Lo pondremos en redes o en Twitch, lo tendréis. El juego interior de Wizards pinta muy bien. A Harrell, no sé si le visteis el otro día, pero estaba hipermotivado. Gafford, más defensivo, pero también haciendo muy bien su rol. Y queda Thomas Bryant, que está lesionado. Así que me gusta, ¿eh? Y pudimos ver un poquito de defensa contra Toronto. Es verdad que los Raptors estuvieron fatal, pero también fue culpa de los Wizards. Así que yo creo que pinta mejor de lo esperado este equipo. Y en cuanto a Indiana, pues dolorosa derrota, ¿no? La primera contra Charlotte, iban ganando de 21, creo que era, en el tercer cuarto, y en 5 minutos se pone por delante Charlotte. Es un poco lo mismo de siempre, ¿no? Me recordó a Indiana de la pasada temporada. Como he dicho, faltan piezas importantes. No está LeVert, no está TJ Warren, la duda de Holiday. Creo que la rotación se queda muy, muy tocada. Y lo único bueno de Indiana que yo vi, bueno, aparte de Sabonis, pero por no comentar lo de siempre, el rookie, ¿no? El rookie Duarte, 27 puntos, descaro, mucho descaro. Así que cuidadito con él. Yo veo favorito aquí a Wizards, ligeramente favorito por las sensaciones de los dos primeros partidos. Y creo que Wizards, si juega Bradley Beal, tiene mejor plantilla y es favorito para llevarse el partido. Y en Boston, dos equipos que vienen de perder en el primer partido, otra vez. Yo ya anticipo que hoy veo favoritos a los Celtics, visto lo visto en la primera jornada. Creo que los Celtics compitieron el partido aún viendo lo mismo de la temporada pasada. La dependencia de Tatum y de Brown es, no lo sé, yo no sé si es sostenible eso. 60 lanzamientos entre los dos, 60 de los 117, más de la mitad de los tiros fueron entre estos dos jugadores en los Celtics. Y fue un poco el yin y el yang, ¿no? Fue Jaylen Brown espectacular, récord personal de anotación, y Tatum estuvo muy mal en el tiro, estuvo muy, muy, muy mal. Si hubiera estado un pelín acertado, igual hasta los Celtics se lo habrían llevado. Un tema que veo contra los Celtics, igual la minutada que les pegó Udoka, es que apenas contó con la rotación, dos prórrogas, no sé, fue un poco exagerado. Juancho, por ejemplo, no jugó. No sé cómo estarán, acabamos de empezar, sí, pero bueno, son casi 50 minutos algunos jugadores, es una auténtica burrada. Y luego un poco, yo creo que ganan en la zona, esto está clarísimo, contra Raptors prácticamente cualquier equipo que juegue contra ellos en la zona ganará. Robert Williams agresivo, bien Grant Williams también. Y en defensa, el tema de los triples, ¿no? Hubo muchos triples en los Knicks, que además es que lanzaron mucho también. O sea, sabían dónde estaba la debilidad y lo intentaron. Creo que Toronto en este caso también puede ser un equipo que puede hacer bastante daño. Como comentaba, horrible imagen. En ataque fue lamentabilísimo. O sea, este equipo fue de lo peor que he visto yo en mucho tiempo, ¿eh? 30 de 97 en tiros. No le salía nada, ni desde el triple, ni desde por dentro. Es que jugadores como Anunoby o Van Vliet tendrían que tirar del carro, no lo hicieron. Solo puede mejorar. Este equipo solo puede ir a más. Así que hoy espero eso, ¿no? Un poquito más, sobre todo de esos dos jugadores. Y máxima exigencia en el aspecto físico, lo digo porque creo que los Celtics van a proponer un partido también así bastante físico. Creo que es un equipo fuerte en defensa y van a tener que estar a tope. Entonces, jugadores como Anunoby, al que yo le pido en ataque, le va a restar el tema tener que defender, por ejemplo, a Tatum. Así que hoy tampoco espero algo grande de este jugador, precisamente. Por lo tanto, para mí, hoy favoritos los Celtics para llevarse su primer partido y no creo que con demasiados problemas. Voy con los Sixers. Hoy juegan como local. Y lo más sorprendente, lo de Embiid. Cuestionable por dolores en la rodilla. Aún no se sabe si va a poder jugar o no. Esto creo que para mí es determinante. Porque sí, detrás está un muy buen jugador como Drummond, que ya lo vimos jugar muy bien, pero no es Embiid. Esta rotación consiguió el otro día 28 puntos y 23 rebotes contra Pelicans. Ya simplemente estos datos asustan. ¿Puede ser la mejor rotación interior? Sí, pero claro, ya empezamos con las lesiones de Embiid. Esto te hace pensarte muchas cosas. Sobresaliente para Maxi y Cormaz. La verdad que lo de Cormaz no me esperaba que llegase a los 20 puntos. Maxi, que pasase los 20 con 22 puntos el otro día, tampoco me lo esperaba. Pero Maxi parece un poco que está acostumbrado a esa presión, que se ha adaptado bien a ese rol que le han dado el anterior y vas a ser base titular. Perfecto. Pues de chapó.
Lo único a lo mejor que no puede faltar por ahí son esos puntos de Tobias Harris, esos de Danny Green que acabó con cero puntos el otro día. Necesitan estos Sixers que todos estén un poco involucrados, ¿no? Por parte de los Nets, quedan muchos engranajes por engrasarse, porque funcionen todos, ¿no? El banquillo me decepcionó muchísimo, el poco impacto que tuvieron Millsap y Aldridge. Es que realmente del banquillo lo único que aportó contra estos Bucks acabó siendo Patty Mills, que hizo 21 puntos. El resto, un punto de Aldridge Johnson, un punto de Marcus Aldridge, dos puntos de Cam Thomas. Con Patty Mills solo en el banquillo, Brooklyn no va a ningún lado, por mucho que tengas a Kevin Durant y tengas a James Harden. Eso tengo muy claro. Luego Harris debe encontrar su lugar de nuevo. No le vi buscar esas opciones tanto como antes de bloqueo indirecto, recibir y tirar. Eso creo que hay que insistir mucho en ello porque es muy bueno. Hoy en este partido, en definitiva, si Embiid juega, veo favorito a los Sixers. ¿Por qué? Porque creo que puede hacer muchísimo daño a la zona con Griffin y con Claxton, que es un tío que le echa muchas ganas, pero le falta a lo mejor calidad para enfrentarse a un Embiid. En caso que no juegue Joel, ya sabemos que los Sixers cambian mucho, por lo tanto, atentos a esta duda. Pues Chicago Bulls contra New Orleans Pelicans. La duda de Patrick Williams, que tuvo un golpecillo en el último partido, pero parece que va a jugar, es probable. Sí. Kobe White no está. Y en Pelicans sigue sin estar Zion Williamson, con lo que eso supone para el equipo. Chicago ganó en su debut. A mí me dejó muchísimas dudas, un mar de dudas. Ganaron a Detroit, pero muy justitos. ¿Y por qué ganaron? Porque está, como digo, la segunda clave, el señor Don Lavin. Espectacular. Nada, este sigue siendo el líder. DeRozan, tal y cual, yo los veo que están ahí, pero, en fin, no acabo de... No sé si es que Chicago vio muy fácil el partido y dijo, vamos a ganar sobrados, no hay que forzar, o es que hay muchas dudas y yo me quedo con las dudas, yo. Pero bueno, vamos a verlo. Yo creo que les puede interesar hoy un partido a muchos puntos porque a Pelicans les cuesta anotar sin Zion, ¿eh? Lo pongo ahí. Se nota mucho la ausencia porque solamente está Ingram y Alexander Walker. Este también anota con mucha facilidad. Pero luego, pues, Graham, yo creo que va a tener sus partidos. Valanciunas tuvo un día horrendo. Creo que es 3 de 19 o algo así. No me acuerdo ahora mismo, pero creo que es 3 de 19 fallando bandejas, fallando debajo del aro. No puede ser Valanciunas que haga esto, ¿no? Banquillo inexistente directamente, nadie aporta. El rookie un poquito, Trey Murphy, pero poquito. Y luego, si la defensa es una fiesta, porque Filadelfia terminó con 110 y pico, pues esto es Pelicans, básicamente. Es un equipo al que creo que le va a costar muchísimo ganar partidos sin Zion Williamson, muchísimo. Para mí, favorito hoy, a pesar de las dudas que me dejaron, Chicago Bulls. Y continúo en Houston con los dos, probablemente, de los peores equipos de la conferencia oeste, y se confirmó en la primera jornada. Los dos perdieron, dejando muchísimas dudas. En el caso de Houston, creo que más preocupante, porque es que tiene buenos jugadores, y en el caso de Oklahoma, pues se lo perdonamos, porque al final, como digo, en la primera clave es, aunque tenga todo el mundo sano, es Shai y cuatro más. Shai ni siquiera llegó a la veintena de puntos, por ejemplo. A este equipo yo creo que le va a costar muchísimo anotar, muchísimo. Entonces, en un partido como hoy, en el que espero que Houston en casa se reponga un poquete, creo que Houston debería ganar, y más viendo el nivel tan malo que ofrecieron los dos jugadores principales, ¿no? Que todos esperábamos, que son Kevin Porter Jr. y Jalen Green. Jalen Green en el tiro, fatal. Kevin Porter Jr., muy precipitado en la toma de decisiones, perdió 9 balones, que es una auténtica barbaridad. Los Rockets muy, muy mal en ataque, todo lo contrario de lo que yo esperaba. Creo que hoy deben mejorar en casa la imagen. Y en cuanto a Oklahoma, creo que te diría que no pondría Favors de titular. En el primer partido sí que lo ponía titular, porque contra Gobert pues te conviene, pero en un partido en el que a lo mejor tienes que correr Chris Wood, Sengun, que juega mucho por fuera, yo pondría a alguien más móvil como Roby. Esto lo dejo ahí como detalle, ¿no? A ver si Dengon me quiere hacer caso. De todas formas, lo dicho, creo que Houston hoy se va a reponer, creo que contra un rival de su liga, digamos, está un escalón por encima, pero es de su liga, creo que Houston hoy ganará, y además que mejorarán bastante la imagen en ataque, o por lo menos eso es lo que espero. Vamos hasta el Ball Arena en Denver, donde los Nuggets reciben a San Antonio, dos equipos que consiguieron una victoria en su primer partido de temporada regular.
Me voy a meter ya directamente con Denver, porque es que Jokic sigue siendo el mismo, o sea, es decir, le vemos haciendo de todo de nuevo. Yo creo que te alegra un poco después de que cada vez que te preguntan por el MVP de esta temporada no sale Jokic el primero, pero sigue siendo el mismo. Lo que sí pediría a lo mejor un poquito más, que ese rol asistente, ese rol de creador que tiene innato, lo siga usando. El otro día muy poquitas asistencias, pero bueno, tiene que ser un poquito más importante en la creación del juego. La rotación debe cumplir las expectativas. ¿Esto por qué lo digo? Porque el otro día dejaron mucho que desear a mi gusto. Esos nombres que tenemos por ahí, tanto los dos Greens como Rivers como Campazzo, creo que pueden dar mucho más, o sea, muchísimo más en esos minutos de rotación, como ya digo. Barton y Porter Jr., importantes en ataque con la falta de Murray. El otro día, 15 puntos Porter, 20 Barton. Esto tiene que ser regular todas las noches. En cuanto uno de estos dos pinche y haga una noche de 2-3 puntos, creo que Denver puede pasarlo mal. San Antonio, el otro día, bien desde el triple, pero es que siguen siendo muy letales en transición. Esto pasó contra los Magic, no lo puedo tomar como referencia tampoco. Voy a ver Denver si no les pueden comer la tostada en esas transiciones defensivas. Creo que es el único punto en el cual San Antonio puede realmente hacerle daño a estos Nuggets. ¿Y serán Vassell y Walker la reencarnación de Mills y Gay? El otro día, desde el banquillo, fueron lo mejor de todo el equipo. Salieron 17 y 19 puntos respectivamente. En 25 minutos ambos, más 26 y más 24 con ellos en pista. Yo lo dejo ahí. Puede ser una reencarnación de estos dos. Aún así, para hoy, Denver Nuggets debería ganar este partido sin ningún problema. Turno para Sacramento, que se enfrenta a Utah Jazz, los Kings que comenzaron ganando a Portland. Fox, líder, yo creo que el base puede asumir ese liderazgo, puede ser jugador franquicia, lo ha demostrado y me gustó en el primer partido. El papel de... He juntado un poco dos jugadores que me parecen irregulares, Harrison Barnes y Buddy Hill. Harrison Barnes jugó genial, hay que reconocerlo. ¿Va a ser esto regular en toda la temporada? No creo. Y Buddy Hill ha asumido el rol total de tirador, pero tirador cuando hace falta. Creo que fueron 7 los triples que intentó, metió 4. Eso está muy bien, pero que no se vaya a tirar 13 triples por partido, ¿no? Lo del rookie, Mitchell, que había mucho hype con él. Stats muy malas, como la de Haliburton, también muy mal, pero en defensa es una bestia. Y Sacramento necesita jugadores así, jugadores que muerdan en defensa. A otros les tienen que enseñar todavía, ¿no? Pero bueno, poquito a poco. Y hay que gestionar mejor las rentas. Sacramento creo que en el último cuarto iban 16-17 arriba contra Portland, acaban medio sufriendo. No sé, como no están acostumbrados a ganar, pues les cuesta las rentas, ¿no? Pero hay que gestionar esto un poquito mejor. Utah, pues poca referencia, ¿no? Tenemos con el partido del otro día contra Oklahoma, muy fácil, victoria extremadamente fácil. Cuidado con Sacramento porque no es Oklahoma. Sacramento te anota con mucha facilidad, como demostraron el otro día, se fueron a 124 y Haliburton y Mitchell, que se supone que tienen que ser importantes, se quedaron en 2 o en 4 puntos por ahí. Entonces, cuidado con los Kings, concentración en los Jazz, que esto lo vimos la temporada pasada en algún partido, que se les iba un poco la olla y perdían, ¿no? Y luego, Gobert hizo un partidazo, como se suele decir en Andalucía, un partidazo total, pero es que tenía adelante, como tú has dicho, a Favors, que al final, bueno, es su suplente, ¿no? Lo conoce mucho y le hizo un roto. Luego estaba Robbie por ahí, en fin, Oklahoma en el juego interior no tiene mucho. Allí está Holmes, que yo creo que puede plantarle cara. Entonces, a ver si nos creemos a Gobert, a este Gobert de verdad. Yo me sigo sin creer mucho lo de Sacramento, lo siento. Y en este caso veo favorito a Utah Jazz. Y se cierra la jornada en el Staples, partidazo, dos de los favoritos del oeste. Empezaron pinchando ambos en el primer partido de la temporada. Pero es partidazo también porque yo veo bastante morbo aquí, ¿no? Por el tema del año pasado en los playoffs. Como vemos, los Lakers mantienen prácticamente las bajas del otro día. Malik Monk ya no es probable, o sea que sí que jugará. Ya jugó el primer partido. Y en los Suns se mantiene la baja de Saric, que es por bastante tiempo. Y Landry Shamet, que es probable. Y además Landry Shamet fue pues de lo más destacado desde el banquillo el otro día en el partido contra los Nuggets, en el que los Suns se la pegan tras un pésimo último cuarto. La verdad, creo que hicieron solo 16 puntos. Cuidado con los Suns, que mañana van a Portland, ¿eh? O sea, que como hoy palmen, mañana van a Portland, pueden ir con dudas. Un comienzo puede ser un comienzo bastante fastidioso para ellos, ¿eh? No todo es felicidad para Monty Williams.
desde, vamos, que parece que toda la vida ha sido felicidad. Pues no, que no sea todo felicidad. Atentos también a Booker, hizo un partido pésimo, 3 de 15 en el lanzamiento contra los Nuggets. En general el quinteto jugó muy mal, la verdad, el quinteto de los Suns, pero es que lo de Booker fue muy, muy, vamos, peor incluso, porque es el jugador que tiene que tirar del carro, solo meter 3 canastas. Ya sabemos que en este tipo de partidos se crece, así que muy atentos a este señor, porque hoy estoy seguro de que ayer, como dije con Stephen Curry, va a salirse. Creo que hoy Devin Booker va por lo menos a intentar salirse y este no le tiembla la mano, ¿eh? Y la importancia de la segunda unidad, lo que he comentado de Samet, es que al final el otro día lo hicieron bastante bien y viendo los problemas que tiene Lakers de rotación por todos los lesionados que hay, creo que esa segunda unidad puede ser diferencial para los Suns. Pasando ya a los Lakers, a ver, no activemos las alarmas, son 7 derrotas seguidas, las 6 de pretemporada, la primera de la temporada regular, el otro día contra los Warriors, pero yo creo que es pronto. Prácticamente son todos los jugadores nuevos. Creo que hay que ajustar antes de activar las alarmas. Vamos a ajustar sobre todo tema de defensa y tema de mover el balón, ¿eh? No quiero nombrar a nadie, no lo voy a nombrar, ¿eh? No quiero nombrarlo, pero creo que vamos a darle tiempo. Sí, va, lo nombro, Russell Westbrook. Vamos a darle un poquito de tiempo. En ataque tiene que tomar mejores decisiones. Es más, yo creo que hoy tiene que atacar a Chris Paul y que le deje mover a LeBron James, que sea LeBron el que maneje un poquito los tiempos, que es el que sabe de qué va la cosa, y Westbrook un poquito para cansar y para agotar a Chris Paul en el aspecto defensivo. LeBron y Davis, hoy con hambre, no pudieron prácticamente tener opción en los playoffs porque estaban limitados físicamente, y hoy creo que de verdad van a salir a por todas. El otro día casi 70 puntos entre los dos. Fue una maravilla, así que el nivel de momento es bueno. Y lo dicho, toma de decisiones, muchas pérdidas, vas ganando, relájate, no parecía, o sea, es un poco, no parecían los Lakers. Entonces, vamos a eso, bola para LeBron, que mueve LeBron y que Westbrook sea un poquito hoy el que haga las cosas en ataque. Y en defensa, pues saber por lo menos quién es tu par, ¿no? Creo que los Lakers hoy, esto sí, que lo van a conseguir. Yo hoy creo que son favoritos, la verdad, sí, lo digo, son favoritos y creo que se lo van a llevar contra los Suns. Creo que van a mejorar. Y nada más, ya sabéis, seguidnos en redes, por aquí. Tenemos que deciros también que estamos agradecidísimos. Ayer no sé cuántos likes, no sé cuántas visualizaciones. 81. Una maravilla, es una pasada. 81 likes. 81, más de 80. Likes, comentarios, luego mucha gente con nosotros en Twitch. Cada noche somos más y nos lo pasamos mejor. Y hay muchas cosas. Además, este domingo, estad atento a redes sociales, que tenemos un pedazo de invitado. Lo veréis. Sí. Pues nada más, nosotros nos vamos hoy de aquí de YouTube, pero volvemos mañana con más previas. Chao.